Ya arrancamos a una de mis secciones favoritas. No, ¿cómo no? Te digo que yo siempre me como todo lo que hacemos aquí en Vías Entre 60. Vamos a preparar un delicioso sándwich de atún. ¡Qué rico! Los ingredientes son pan integral de grano oscuro, yo siempre sugiero, lechuga italiana, aguacatitos, que nunca pueden faltar aquí en Vías Entre 60, que me encantan, aparte pues es un gran alimento, fuente de omega 3 y, por supuesto, el atún. Aquí tenemos un atún que me gusta mucho, que okay. Es en sobre, en aceite de oliva, que qué aparte rico. De darle un sabor más rico, pues nos aporta más omega 3 todavía del aceite de oliva. Y tú muy bien, ¿eh? O sea, el carbohidrato, la grasa y la proteína, ahí están los tres macronutrientes. Fíjate que hablando de eso, del equilibrio, ¿cómo recomiendas tú comer para alguien que corre habitualmente? ¿Corra o no corra? Ajá. ¿Cómo acostumbras? Bueno, la comida tiene que ser saludable. Lo primero es que el alimento sea nutritivo. ¿Qué quiere decir? Que nos aporte nutrientes. Ya sea corredor, no sea corredor, la alimentación es vital. Obviamente para alguien que tiene actividad física, lo indispensable es tener un pre-workout y un post. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que nos va a dar energía? Los carbohidratos. Va a ser la energía más inmediata. Entonces, yo sugiero, por ejemplo, me aviento yo mis 3 cucharaditas de avena con plátano, leche de almendra, coco, la que ustedes usen. Entonces, eso me va a dar energía para lo que yo voy a hacer. Y obviamente, después de que me aviento mi rutina de ejercicios, obviamente, pues me va a dar hambre, como bien lo señalas, nos da hambre después de entrenar. Me encanta cómo lo estás mencionando, porque mucha gente no sabe bien cómo alimentarse, cómo comer, claro. ¿No? Y hablamos de las calorías vacías y las calorías que realmente nutren. Se trata de nutrirte, comer y nutrirte, ¿no? Entonces, aquí no estamos nutriendo perfectamente bien. Claro. O sea, son calorías que te están llenando al máximo de energía y nutriendo tu cuerpo, por supuesto. Entonces, yo recomiendo mucho, por ejemplo, al final del entrenamiento, y no me dejarás mentir, la proteína es esencial. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a reparar justo esas fibras que se rompieron. Sí, claro. ¿No? Tenemos que, obviamente, abastecer lo que usamos de glucógeno, que eso nos lo va a dar los carbohidratos. Las proteínas son esenciales, obviamente, para reparar esas fibras que rompemos en el ejercicio. Y las grasas, que las tienen súper satanizadas, pero tú, o sea... Necesarias. Tú que eres súper experto también en el tema de nutrición, yo lo sé. Absolutamente, sí. Las grasas son... Nos lubrican, nos ayudan, nos dan energía, por supuesto, y no se vuelven grasa corporal, eso es un mito. Ahora, es muy importante saber qué tipo de grasas. No dicen, ah, entonces puedo comer grasas, vamos a comernos unas carnitas, exacto, y un kilo de tocino. No, hay que saber distinguir las grasas, ¿no? Por ejemplo, el aguacate es grasa favorable, claro, que son ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados, no saturados. Entonces, sabiendo eso, se trata nada más... A lo mejor mucha gente dice, híjole, es que para mí es como álgebra, ¿no? Como cálculo, claro, diferencial integral, aprender a comer. Pero realmente es más sencillo de lo que tú te puedes imaginar. Nada más es echarle un vistazo, ¿no? Lo que estás diciendo ahorita. Sí, general, por supuesto, y que tengan curiosidad también. O sea, a veces hay gente que pues no tiene justo para pagar un nutriólogo quizá o para pagar un entrenador. Pero bueno, existe internet, entonces también que nosotros nos volvamos bendito curiosos internet. Y decir, a ver, ¿qué es una proteína? ¿Qué es un carbo? ¿Qué, claro, es una grasa? ¿Qué es un micronutriente? O sea, al final también es la curiosidad de cada quien y los retos, los objetivos que uno quiere, porque saber de alimentación, obviamente, estamos hablando de salud. Claro, las ganas que tú tengas, ¿no? Las ganas que tengas de mejorar, de aprender a comer, de saberte nutrir. Oye, Carmen, ¿y cómo te encontramos en redes sociales? Platícanos si alguien te quiere preguntar. Sí, por supuesto, estoy abierta a las preguntas que quieran. Estoy en Instagram y en Twitter como @CarmenBaquer. Oye, ¿y qué es lo que publican? Pues yo soy actriz, entonces es una combinación entre actriz, atleta y coach. Entonces ahí de repente subo igual con mi esposo rutinas que tenemos. Nos estamos preparando ahora para la siguiente carrera. Entonces tenemos rutinas, obviamente de repente hablo también de alimentación, ya sabes, los llamados, subes la foto, pero tengo muchas personas justo que me preguntan, ¿no? Sobre nutrición, sobre deporte y por supuesto que estamos ahí para contestarles. ¿Y Miguel cómo está? Está como @miguel.23. Y otra cosa, nosotros damos clases de entrenamiento funcional en el Bosque de Tlalpan, que es un lugar precioso. Sí, eso, lo que mencionaba hace rato, es de mis favoritos. Y damos clases de 10 a 11 y media de funcional y nos pueden encontrar en Instagram como @grupo Agoge Training. Agoge Training. Agoge Training. Agoge Training. Ajá. Perfecto. Bueno, pues aquí hay un ejemplo que ahorita nos lo vamos a comer. Ay, está haciendo no, Miguel, bueno, sí, tú eres... Lo apartamos. ¿Qué onda? yo me hice el sándwich básico. Está bien. Es que a mí me gusta mucho vestir la comida, está, ¿no? De perfecto. La vista no es el amor, entonces me gusta así como decorar bonito. Bueno, pues ahorita regresamos para despedirnos. Mientras tanto, le damos crán a los Creo que se me antojó más el tuyo. Es que te digo, de la vista no es el amor. Ahí venimos.